El IBEX 35 ha bajado este miércoles un 0,18% hasta 8.580 puntos, pero lo más importante es que ha conseguido cerrar el mes de marzo con una ganancia del 4,3% y que en el conjunto del primer trimestre ha subido un 6,27%. Hay otros índices europeos que han subido más, como el DAX alemán, que roza el 10%, pero el índice español ofrece un buen aspecto técnico. A corto plazo, los expertos de Bolsamanía destacan que el IBEX muestra un aspecto técnico muy bueno, que le podría llevar a los máximos anuales en los 8.740 puntos. Si consigue superar estos precios, podríamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 9.000 puntos. Para las próximas sesiones, recordamos que la Bolsa Española abre con normalidad el jueves, pero cerrará sus puertas el Viernes Santo y el lunes de Pascua.